Bienvenidos educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Heidi Machiwa del área curricular de Ciencias Sociales de sexto grado. Espero estén muy bien tomando las medidas de prevención. El día de hoy abordaremos en el contenido crecimiento y desplazamiento de la población mundial. Espero presten la debida atención y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Hábitos de medidas de bioseguridad. Utiliza mascarilla. Lava frecuentemente las manos. Cúbrete la boca cuando estornudes o tosas. No te toques la cara, ojos ni nariz. Evita el contacto directo con contagiados. Limpia y desinfecta todas las superficies. Y recuerda, quédate en casa, tomando las medidas de prevención. A continuación, la expectativa de logro y estándar de la sesión de aprendizaje. Reconocen las causas de la migración a nivel mundial y los principales países emisores y receptores de migrantes. Estándar. Identifican la relación existente entre las características geográficas, actividades económicas y la movilidad social que realiza la población mundial. Muy bien, educandos. ¿Qué recuerdan del contenido anterior? ¡Excelente! Prestaron mucha atención. Recordemos el contenido anterior. Índice de desarrollo humano. Es el proceso en que una sociedad, a partir del desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones de vida de sus miembros. Y se encuentran algunos elementos para determinar indicadores de desarrollo humano. El primero es la salud, medida en función de la esperanza de vida al nacer. Y el segundo es la educación, medida en base a tres factores: la tasa de alfabetización de adultos, la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, y el número de años de duración de la educación obligatoria. Y tenemos otro elemento, la riqueza, abundancia de recursos materiales per cápita. Aquí pueden observar en la imagen el índice de desarrollo humano y sus elementos. Comencemos con la sesión de aprendizaje. ¿Qué sabes sobre la migración? ¿Conoces las razones por qué las personas emigran? ¿Cuáles son algunos países en los que emigran las personas? A continuación, proceso de migración mundial. Consiste en dejar el lugar de residencia para establecer en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. La decisión migratoria entonces estaría fundada en una compleja combinación de factores internos y externos. Entre los externos más significativos destacamos: en primer lugar, la falta de alternativas para los logros ocupacionales. Incertidumbre social sobre el futuro económico. Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. Necesidades básicas insatisfechas. Entre los factores internos destacamos: frustración en las expectativas de vida. Frustración en la realización personal. Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. Y acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. Y también tenemos la convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de origen. Aquí pueden observar en la imagen la cantidad de personas que emigran
a otros países. Razones por las que emigran las personas. Tenemos el medio ambiente adverso. También el aspecto social, el aspecto religioso, económico, la falta de la oportunidad laboral y el subdesarrollo económico. Estamos viendo que estos factores se dan en nuestro país. Y uno, el que más se da es la falta de oportunidad laboral. Los procesos mundiales sobre la migración son foros internacionales de diálogo sobre políticas relativas a la migración, dirigidos por gobiernos a escala mundial. Por lo general, están facilitados por una organización intergubernamental y se centran en la gobernanza sobre migración general a nivel mundial, por ejemplo, el diálogo internacional sobre la migración, o bien en temas determinados, consultas y deliberaciones sobre migración en órganos mundiales. También, el diálogo internacional sobre la migración de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ha desempeñado una función precursora al reunir desde el 2001 a todas las partes interesadas en la migración a nivel mundial para mantener deliberaciones libres y abiertas sobre las oportunidades y retos que entraña la migración. El diálogo internacional sobre la migración es el principal foro para el diálogo sobre políticas que abarca todos los ámbitos de la gestión de la migración. ¿Cuáles son los países de los que más personas emigran y los que más acogen? ¿Saben ustedes cuáles son los países? Comenzaremos con los países receptores. Hasta el 2017, Estados Unidos tenía 49.8 millones de migrantes. También está Arabia Saudita con 12.2 millones de migrantes. Alemania con 12.2, Rusia con 11.7 millones de migrantes, Reino Unido 8.8 millones de migrantes y Emiratos Árabes con 8.3. También pueden observar aquí Francia, Canadá, Australia y España. También tenemos los países emisores. India con 16.6 millones de migrantes. México 13. millones de migrantes. Rusia 10.6 millones de migrantes. También tenemos a China, Bangladesh, Siria, Pakistán, Ucrania, Filipinas y Reino Unido. Impacto de los procesos migratorios. La migración se ha convertido en una cuestión esencial para los países en todo el mundo, ya sean países de origen, tránsito o destino, o una combinación de ello. Los gobiernos reconocen hoy en día la importancia que reviste la cooperación en materia de migración y a fin de abordar las afluencias migratorias mediante un enfoque coordinado y eficaz, así como la pertinencia de la migración respecto del desarrollo sostenible. Y aquí pueden observar algunas personas que migran a otros países en las imágenes. Y después de haber estudiado el contenido, apliquemos lo aprendido. Enliste algunas consecuencias de la emigración en Honduras. Lo pueden hacer con ayuda de sus padres. Gracias por su atención. Se despide de ustedes la docente Heidi Machigua. Hasta la próxima, educandos.